Alégrate, oh llena de gracia. El Señor está contigo. Ganaste el favor de Dios y darás a luz a un hijo al que llamarás Jesús. Yo soy la sirvienta del Señor. Que todo sea para mí como tú has dicho. El icono de la Anunciación contiene el misterio de la redención en la cuna. Es un cuadro del Evangelio según Lucas, pues él fue el único que lo ha recogido. Cuando contemplamos este icono, vemos que irradia un haz de luz de múltiples colores, y tenemos la impresión de que la Virgen María, el Espíritu Santo y el ángel se mueven sobre la superficie, ya que al no tener profundidad, no podemos sumergirnos, sino que más bien tenemos la sensación de que ellos vengan hacia nosotros. El ángel, respetuosamente ante María, la Madre de Dios y la Reina de los Ángeles, aparece de pie mirándola, de una forma que se diría que están dialogando. El ángel Gabriel, cuyo nombre significa la fuerza y el poder de Dios, fue enviado por Dios para revelarle a María un gran misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Todopoderoso te cubrirá con su manto. Vas a ser la madre del Hijo de Dios. Le darás a luz y lo llamarás Jesús. María aparece de pie en posición de sumisión ante el trono. Inclina suavemente la cabeza para recibir con humildad y con fe la palabra de Dios. Y tiende su mano derecha al ángel como signo de que acepta con modestia su voluntad y dice: Yo soy la sirvienta del Señor. Que todo sea para mí, como tú has dicho. En su mano izquierda, María tiene un huso envuelto en hilo de lana. Como la oveja da su lana para vestir al hombre, así la Virgen da su cuerpo y su sangre para vestir de humanidad al Hijo Eterno del Padre. Su rostro es tan transparente que no parece terrestre. Sus grandes ojos abiertos, espejo del alma, lo iluminan, mientras que sus orejas, el medio para comunicar con el mundo, están cubiertas tras una pañoleta. María está vestida de azul, símbolo de su humanidad, a la vez que envuelta en un manto púrpura, símbolo de que ha participado con lo divino derivado de su Hijo Jesús. La Virgen está de pie cerca de un árbol, y parece que de sus embriones nutra al árbol, que es el árbol de la vida. Esta postura profetiza la postura que tomará después a los pies de la cruz. Con la tela roja que cuelga de lo alto de la torre, el autor ha querido recrear la tienda del encuentro del Antiguo Testamento, allí donde Dios recibía a su pueblo. Mientras que en el Nuevo Testamento, detrás de los personajes, vemos una morada o un templo que nos recuerda la habitación permanente de Dios, así como nos indica que el milagro de la Anunciación tuvo lugar en ese lugar. ¿Acaso Lucas no nos dice que el ángel entró en casa de María? El brazo derecho del ángel que está extendido hacia la Virgen María es una prueba de la fuerza del amor del Padre, quien a través de ella ha dado su Hijo al mundo. Sus tres dedos abiertos simbolizan la Santa Trinidad, mientras que los otros dos, los que están doblados, simbolizan las dos naturalezas de Cristo,
la divina y la del hombre encarnado en el interior de María. En la mano izquierda, el ángel lleva un cetro, atributo de su autoridad, que como toda autoridad, viene de Dios. Las vestimentas del ángel son de dos colores, verde y púrpura. El verde hace referencia a la vida y por tanto al misterio de la encarnación, por el medio del cual Dios da la vida al hombre. Mientras que el púrpura indica el amor humano y la humanidad de Dios. Los padres de la Iglesia vieron una relación entre Eva y María. Eva desobedeció a Dios y pereció, mientras que María, con su sí, fue el origen de la salvación de la humanidad y se convirtió en la nueva Eva. Eva se rebeló, mientras que la madre del Creador se postró. El fruto de Eva fue la muerte, mientras que el de María fue la vida. Vemos en lo alto del icono un cuarto de círculo. Tres rayos emanan de él como símbolo de la presencia de la Trinidad de Dios. El rayo del centro, que llegando hasta el árbol se dirige a María, simboliza la segunda persona de la Trinidad que está encarnada. El asiento que está detrás de María simboliza el trono de David, de quien ella es descendiente. El color rojo con el que está cubierto este trono nos dice que el rey que se siente en él será el Dios Salvador. En cuanto al color verde del trasfondo del icono, nos revela la renovación de la creación. En este icono dominan las líneas verticales que nos empujan hacia arriba. Incluso el árbol reverente no es ajeno a este impulso y se eleva hacia lo alto. Sin embargo, la mano derecha del ángel traza una línea horizontal, subrayando así el equilibrio en la composición del icono. La Anunciación se ha completado. María ya no pertenece más a sí misma, sino al Hijo de Dios que se encarnó en su seno. Dios hizo de ella la imagen fecunda de la Iglesia, que esposó esplendorosamente, sin pecado y sin mancha. Este icono nos muestra la grieta de un gran peñasco en el cual se cuela el agua del Jordán, lugar del bautismo de Cristo. Jesús está de pie, signo de su resurrección, porque el bautismo alude a su muerte y a su resurrección. En efecto, con su descenso al agua, símbolo de su muerte, nosotros morimos con él. Y con su salida del agua, símbolo de su resurrección, nosotros resucitamos con él. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado a la resurrección de la vida. Cristo está de pie en medio de las aguas, como si lo hubiesen arrojado dentro de una tumba líquida. Sentimos como si nos alzase hacia el Padre, uniendo así el mundo de los hombres con el de Dios,
mediante la unión del Verbo encarnado con las aguas, que son un elemento del universo y por lo tanto simbolizan la vida y la humanidad. El color dorado que se ve en la parte superior del icono simboliza el trono de Dios, el cielo, de donde una voz afirmará: «He aquí a mi Hijo bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias». El desnudo de Cristo nos recuerda al hombre delante del pecado. Cristo será el nuevo Adán, el rey del universo y la imagen de Dios. La serenidad cubre su rostro y su cabeza está rodeada por una aureola luminosa atravesada por una cruz sobre la cual puede leerse la palabra griega: «Yo soy». Cristo, con su mano derecha, bendice el agua, la purifica y la santifica para que se convierta en el agua bautismal, vivificante y santificada por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el agua significaba la muerte y la destrucción, y así es como se nos presenta, por ejemplo, en el diluvio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se convierte en un símbolo de la vida. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado a la resurrección de la vida. El iconografiita resalta el vientre de Cristo, lugar de la formación del niño, para poner de relieve la relación de la matriz que une al hombre con Dios. Y es que Dios envió a su Hijo para que los hombres tengan vida en abundancia. La tela alrededor de sus caderas representa el sudario que envolverá a su cuerpo. Cristo aceptó libremente ser bautizado por Juan. Juan, esa voz que grita en el desierto y que prepara el camino del Señor, se presenta respetuosamente a la derecha de Cristo. Así parece decirle: «Soy yo quien debería ser bautizado por ti, y no tú por mí». A cuya frase respondió Cristo: «Ahora obedece, pues así tiene que ser». Juan pone la mano derecha sobre la cabeza de Cristo, celebrando así el rito del bautismo, a la vez que señala a Cristo, quien carga con los pecados del mundo. Con su mano izquierda, Juan señala a una paloma, y esto demuestra que Juan presenció la Trinidad en su esplendor. Vio el cielo abierto y vio la luz, y fue martirizado por su causa. Así fue como Juan anunció al quien iba a venir después de él, aquel que es más fuerte que él y a quien iba a bautizar con el Espíritu. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan reconoció la divinidad de Cristo, se la mostró a los demás y profesó que era el Hijo de Dios. Después desapareció. Unos ángeles se ponen humildemente de pie a la izquierda de Cristo. Tres de ellos se inclinan con gracia al servicio del Verbo encarnado. Mientras lo ven salir del agua, sostienen telas en sus manos para secar su casto cuerpo. Esto nos recuerda que unos ángeles le servirán 40 días después, cuando ayune. Los colores de las vestimentas de los ángeles también tienen su significado. El que lleva el púrpura simboliza el amor de Dios, del cual es el reflejo.
y el que lleva el color dorado simboliza la resurrección. El que lleva el rojo significa la redención del hombre por la sangre de Cristo. En cuanto al ángel que está solo y contempla la luz trinitaria que desciende del cielo y se asienta sobre Cristo, pues representa a los ángeles de la alabanza que guardan a la Santa Trinidad y nos invitan a imitar su adoración. Está vestido de verde, símbolo de la renovación de la vida. Los peces en el agua representan a todos los hombres que respondieron a la llamada de la fe. Se bañan en el agua con Cristo, como si entraran con Él en la tumba para resucitar con Él. La palabra griega ichthus quiere decir pez y forma un acrónimo de Cristo Salvador. En las aguas, a los pies de Cristo, un viejo asombrado intenta liberarse del demonio mediante el bautismo y mira a Cristo. También el dragón parece asustado y que tiembla. La iglesia canta: Tú que te has arrodillado frente a Juan Bautista, has destruido la cabeza de este dragón. En este día apareció con claridad la Santa Trinidad y esclareció el universo con una luz esplendorosa. En la parte superior del icono, un semicírculo nos indica la presencia de Dios. Tres rayos descienden de ese semicírculo, símbolo de las tres identidades de la Santa Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que el bautismo es administrado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rayo del medio, oculto por Cristo, simboliza el movimiento descendiente de Dios para la encarnación del Hijo y el movimiento ascendente de Cristo que nos eleva hacia el Padre. Vemos, en el corazón del segundo rayo, una paloma aureolada que simboliza el Espíritu Santo, y eso es porque juega un papel muy importante en la comunión de las tres personas. Esta paloma nos recuerda también aquella que le llevó a Noé el signo de la paz, preludio de la alianza de Dios y el hombre. Aquí, el Espíritu Santo significa la nueva alianza hecha por Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Cristo cargó los pecados del mundo y recibió de manos de Juan el bautismo con el fin de reconciliar a los penitentes con su Padre. Aceptó ser bautizado por Juan y reconoció que era uno de los grandes profetas y que por ello representa una llamada a la penitencia. Todos nosotros, bautizados en Cristo, con su muerte hemos sido bautizados para vivir una nueva vida como la de Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos para glorificar al Padre. He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo. Y al oír la voz, los apóstoles se tiraron por tierra. Esta es la escena que representa el icono de la Transfiguración. Callémonos y contemplemos con recogimiento y devoción este cuadro de la Transfiguración, pues estamos realmente ante la excelencia de Dios. La palabra transfiguración no significa que Jesús haya escondido su rostro humano tras uno divino, sino que su rostro humano ha pasado a ser divino para que nosotros veamos a Dios en una faz humana.
En efecto, el rostro es el mismo hombre. Cristo, irradiando blancura, se viste de luz. La intensidad del brillo nos indica claramente que se trata de los rayos del Padre resplandeciente. Has querido, oh Cristo, revelar tu gloria a tus discípulos para que al haber visto tus milagros no se asusten en el momento de tu pasión. Entonces, los apóstoles se tiraron al suelo, la cara contra la tierra, ya que no pudieron soportar su imagen transfigurada por la gloria. Cristo está en el centro, de pie, en la cima de una montaña que simboliza la fusión del cielo con la tierra. Por eso, la mayoría de las teofanías tuvieron lugar en las cumbres. Cristo tiene en su mano izquierda un pergamino que contiene la palabra escrita, caracterizada por ser la misma en su esencia y en su exégesis, porque es el Verbo de Dios. Con su mano derecha bendice el cosmos, señalando con sus dedos la unidad de la Santa Trinidad y su doble naturaleza, humana y divina. Se viste de un blanco dorado, símbolo a la vez de su resurrección y de su divinidad. De su presencia emana un resplandor luminoso que cubre la montaña. Como en todos los iconos, la cabeza de Cristo está coronada por una aureola cruciforme dorada sobre la que se puede leer en griego, «Yo soy Él», es decir, «Yo soy el Ser». En el icono Cristo está rodeado por varias aureolas de gloria. Una de ellas tiene la forma de una estrella resplandeciente e indica que es el Señor de todo el universo. Es el Señor del cielo porque eso nos indica la aureola circular. Y el Señor de la tierra porque la cuadrada indica los cuatro puntos cardinales. Y por fin, el Señor de los infiernos por el color pardo. La transfiguración muestra a Cristo en su divinidad, es decir, en su esencia. Él quiso voluntariamente renunciar a la gloria y adoptar la forma de un esclavo, tal como escribió Pablo. El misterio oculto durante siglos ha sido por fin revelado mediante tu admirable transfiguración ante Pedro, Santiago y Juan, los cuales, mientras estaban absortos en su asombro, salieron despavoridos al verte hablar con Moisés y Elías de tu pasión. Moisés y Elías aparecen en un alto rodeando al Señor y probando así que Él es el Dios de los vivos y de los muertos. El profeta Elías, que simboliza el mundo de los vivos, se asoma tras un torbellino en una carroza de fuego dejando su espíritu a Eliseo. Mientras que Moisés simboliza el mundo de los muertos porque murió antes de llegar a la tierra prometida. Asimismo, Moisés también representa la Pascua y el paso de la esclavitud a la libertad del Antiguo Testamento. A la izquierda de Cristo, sobre la cima del monte Sinaí, aparece Moisés con las tablas de la ley y las inclina ante Cristo, demostrando así que Él es la ley verdadera. La ley fue dada por Moisés, canta la liturgia, mientras que la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Moisés va vestido de rojo y simboliza la divinidad porque cuando ascendió al monte Sinaí se le apareció Dios y le dio la ley para que se la transmitiese a su pueblo. Respecto a Elías, está de pie en el monte Orbe y señala a Cristo para indicar que Él es el Verbo que había escuchado. Además, los dos testigos de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento merecen contemplarla nuevamente en Cristo para poder testificar.
Con la presencia de Moisés y de Elías, el icono de la transfiguración constituye una anticipación de la resurrección de Cristo y de su segunda venida, a la vez que es un resumen de la historia sagrada. En la parte inferior del icono vemos a los apóstoles caerse de la escabrosa cumbre, aterrados y deslumbrados por la luz resplandeciente. De este modo se representa el estado en el que se hallaron cuando, sobre el Monte de los Olivos, Jesús les pidió que velasen con él para rezar en la vigilia de la Pasión, y sin embargo los encontró dormidos. Pedro, de rodillas en el suelo, se protege los ojos de la intensidad de la luz y señala con un dedo a Cristo. En este momento, la voz de Dios Padre irrumpió y así se hizo oír: «He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo». Pedro es el delegado de Jesús en la tierra. «Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia». Juan, atemorizado, está tirado en el suelo y da la espalda a la luz. El movimiento de sus manos expresa lo que más tarde escribirá: «Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y lo que hemos tocado es lo que os anunciamos». En cuanto a Santiago, parece que intente huir despavorido y por eso se gira y se protege de la luz resplandeciente poniéndose la mano en la cara. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén, cuna de la Santa Madre Iglesia. Observando bien este icono de la Transfiguración, hallamos un contraste patente entre la calma serena de Cristo y su tranquilidad celeste, por un lado, que son signos de la paz por estar custodiado por Moisés y Elías, y por otro la turbación humana de los apóstoles puesta de manifiesto en la torpeza de sus gestos. Este contraste demuestra la diferencia infinita que existe entre la tranquilidad divina y la turbación humana. En el icono, las montañas representan los dos testamentos. Las dos montañas donde están Moisés y Elías son el Antiguo Testamento. Mientras que la montaña en la que está Cristo es el Nuevo, y es donde observamos que florece la vida para decir que Cristo es la primavera eterna de la Iglesia. El icono de la Transfiguración confirma la veracidad de lo que sucedió en la Villa Cesarea de Filipus, donde Pedro confesó que Jesús era el Hijo vivo de Dios, y esto acaeció 6 días después de la Transfiguración, cuando escuchó al Padre decir: «He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo». El icono también anuncia la muerte y la resurrección de Cristo. La resurrección se hace patente mediante sus vestimentas blancas, y la pasión se percibe a través de la actitud de los apóstoles, que nos recuerda cuando se quedaron dormidos en el Monte de los Olivos. «No levantéis vuestros ojos hacia mí en el resplandor de la luz. Yo estoy entre vosotros en vuestra miseria y en vuestras inquietudes. Intentad pues encontrarles una solución, tomando fuerza de la visión que os produce la Transfiguración. No temáis pues, yo estoy con vosotros». ¡Qué contradicción más extraña! Un rey que viene en asno, humilde, porque es el rey de la paz, el rey de Jerusalén, el justo Mesías, el profeta esperado que anunciaron los profetas de la antigua alianza. Con la llegada de la Pascua,
Cristo subió a Jerusalén, ciudad de la paz, sin preocuparse por la muerte, y dijo: no subo a la Jerusalén de la tierra para sacrificarme, sino a mi Padre y mi Dios, que es el vuestro, para llevaros conmigo a la alta Jerusalén del reino de los cielos. El icono de la entrada mesiánica en Jerusalén expresa la voluntad de Cristo por completar lo que dijo el profeta Zacarías: oh Jerusalén, ya viene vuestro rey montando en un borrico. Vemos, como indica el Evangelio, a Cristo montando en un borrico, como se sienta un rey en el trono. Nos mira y un semblante triste cubre su rostro. La alegría aparente no lo engaña, porque sabe la traición que lo espera. Su tristeza no es producto del miedo a la muerte, pues se dirige a ella por libre elección, sino que tiene su origen en la reciedumbre de los corazones que se niegan a entender y que niegan expresamente la misión de Dios. Como en todos los iconos, vemos alrededor de la cabeza de Cristo una aureola luminosa sobre la que hay una cruz con tres letras griegas que significan: yo soy Él, es decir, el Ser, y al Ser nadie le da la existencia, puesto que es el manantial rebosante de vida. Cristo bendice a la multitud con la mano derecha, y con la forma de los dedos alude a la unidad de la Trinidad. En la mano izquierda lleva el Antiguo Testamento, certificando que Él es el realizador de las profecías, como recogió Isaías. El Rey de la Paz, hijo de Josué. ¿Acaso no habló el profeta Zacarías de un rey apacible montando sobre un borrico? El asno que llevaba Jesús no era de su propiedad, sino que los discípulos lo pidieron prestado para la ocasión, y nadie lo había montado antes que Cristo, según lo que nos refiere el Evangelio de Marcos. Id al pueblo, y al entrar, encontraréis un asno que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traédmelo. Observamos que el borrico que monta Cristo es blanco, color de la victoria de Cristo sobre la muerte, porque su entrada en Jerusalén simboliza la entrada en la Jerusalén celestial. La comitiva que lo acompaña en este icono se divide en dos grupos. Detrás de Cristo camina el pueblo creyente y los discípulos, encabezados por Pedro, de barba blanca, y al que sigue Tomás. Ambos señalan con la mano a Cristo. Por otra parte, vemos a los que los reciben saliendo de la ciudad. Cristo y sus seguidores se dirigen de Betania a Jerusalén. Y cuando el comité se acerca a la cuesta del Monte de los Olivos, todos los discípulos, con semblantes marcados por el miedo y el estupor, empiezan a gritar y a loar a Dios en voz alta, según nos cuenta San Lucas: que Dios bendiga a quien viene en su nombre. Las voces de los que acompañan a Cristo se funden con las de los que lo reciben saliendo de la ciudad. Hosanna, y llevan ramas de palmera como signo de victoria.
La multitud grita, ¡Hosanna!, porque vio el milagro de la resurrección de Lázaro. Y aquí es donde se encuentra la relación entre la resurrección de Lázaro y el Domingo de Ramos. El origen de la fiesta de Ramos viene de la palabra griega Hosanna, o de la palabra aramea Hoshaana, que significa Sálvanos, Señor. Frente a la comitiva de Cristo están los que salen del templo para recibirlos. Representan a los fariseos, a quienes esta demostración popular inquietaba mucho. Así que le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Cristo respondió, Os aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Con estas palabras Jesucristo quiso decir que las piedras son mejores que los corazones insensibles y faltos de fe. Ante el asombro y el miedo de los discípulos, y ante la hipocresía de los fariseos que tendieron una trampa para deshacerse de Jesús, vemos a los niños ajenos a los problemas e intrigas de los mayores. Uno de ellos se interesa por el burro. Otro corta ramas sobre el árbol para celebrar el festival, en una escena que nos recuerda la honradez y la pureza de corazón. El tercero, al borde del camino, simboliza al ciego Arija, diciendo, «Oh, hijo de David, apiádate de mí». Y por último, el cuarto, extiende la ropa para que el Señor se la santifique al pasar. ¡Ay de esta infancia! ¿Cómo ansía los dichos del Señor? ¿Y con qué facilidad penetran las enseñanzas en sus jóvenes corazones? Un mandamiento de Cristo a los adultos fue, «Llamad a los niños y que vengan a mí». Por eso, esta es la fiesta de la infancia, inocente y clara. A la izquierda de Cristo y detrás de las piedras que nos recuerdan al Monte de los Olivos, hay un árbol. Parece como si Jesús estuviese cerca de su tronco, en lo que es una anticipación de la madera de la cruz sobre la que será crucificado. La ciudad de Jerusalén se ve en el icono a través de una de las puertas de su muralla, y aparecen cúpulas y templos. En el centro de la ciudad podemos apreciar la cúpula de la Iglesia de la Resurrección, que indica la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, así como lo es del sacrificio pascual y del antiguo templo del que Cristo dijo, «Destruid este templo, y yo levantaré otro en 3 días». Con estas palabras se refería al templo de su cuerpo, tal y como nos lo explicó San Juan. El icono de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén llama a la felicidad que precede a la catástrofe y anuncia de antemano la alegría de la verdadera resurrección, mediante la cual el Señor entra en la Jerusalén celestial. Al entrar en Jerusalén, el Señor inaugura el reino de la paz. El reino edificado sobre la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Ilumina, ilumina, oh nueva Jerusalén, porque la gloria del Señor se ha asomado en ti. Cristo y sus seguidores se dirigen de Betania a Jerusalén. Y cuando el comité se acerca a la cuesta del Monte de los Olivos,
Todos los discípulos, con semblantes marcados por el miedo y el estupor, empiezan a gritar y a loar a Dios en voz alta, según nos cuenta San Lucas. Que Dios bendiga a quien viene en su nombre. Las voces de los que acompañan a Cristo se funden con las de los que lo reciben saliendo de la ciudad. Hosanna, y llevan ramas de palmera como signo de victoria. La multitud grita, Hosanna, porque vio el milagro de la resurrección de Lázaro. Y aquí es donde se encuentra la relación entre la resurrección de Lázaro y el Domingo de Ramos. El origen de la fiesta de Ramos viene de la palabra griega Hosanna, o de la palabra aramea Hushaana, que significa, Sálvanos, Señor. Frente a la comitiva de Cristo están los que salen del templo para recibirlos. Representan a los fariseos, a quienes esta demostración popular inquietaba mucho. Así que le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Cristo respondió, Os aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Con estas palabras Jesucristo quiso decir que las piedras son mejores que los corazones insensibles y faltos de fe. Ante el asombro y el miedo de los discípulos, y ante la hipocresía de los fariseos que tendieron una trampa para deshacerse de Jesús, vemos a los niños ajenos a los problemas e intrigas de los mayores. Uno de ellos se interesa por el burro. Otro corta ramas sobre el árbol para celebrar el festival, en una escena que nos recuerda la honradez y la pureza de corazón. El tercero, al borde del camino, simboliza al ciego Arija, diciendo, «Oh, hijo de David, apiádate de mí». Y por último, el cuarto, extiende la ropa para que el Señor se la santifique al pasar. ¡Ay de esta infancia! We'll be right back.
Alégrate, oh llena de gracia. El Señor está contigo. Ganaste el favor de Dios y darás a luz a un hijo al que... El asiento que está detrás de María simboliza el trono de David, de quien ella es descendiente. El color rojo con el que está cubierto este trono nos dice que el rey que se siente en él será el Dios Salvador. En cuanto al color verde del trasfondo del icono, nos revela la renovación de la creación. En este icono dominan las líneas verticales que nos empujan hacia arriba. Incluso el árbol reverente no es ajeno a este impulso y se eleva hacia lo alto. Sin embargo, la mano derecha del ángel traza una línea horizontal, subrayando así el equilibrio en la composición del icono. La anunciación se ha completado. María ya no pertenece más a sí misma, sino al Hijo de Dios que se encarnó en su seno. Dios hizo de ella la imagen fecunda de la Iglesia, que esposó esplendorosamente, sin pecado y sin mancha. Este icono nos muestra la grieta de un gran peñasco en el cual se cuela el agua del Jordán, lugar del bautismo de Cristo. Jesús está de pie, signo de su resurrección, porque el bautismo alude a su muerte y a su resurrección. En efecto, con su descenso al agua, símbolo de su muerte, nosotros morimos con él. Y con su salida del agua, símbolo de su resurrección, nosotros resucitamos con él. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado a la resurrección de la vida. Cristo está de pie en medio de las aguas, como si lo hubiesen arrojado dentro. El color dorado que se ve en la parte superior del icono simboliza el trono de Dios, el cielo, de donde una voz afirmará: «He aquí a mi Hijo bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias». El desnudo de Cristo nos recuerda al hombre delante del pecado. Cristo será el nuevo Adán, el rey del universo y la imagen de Dios. La serenidad cubre su rostro y su cabeza está rodeada por una aureola luminosa atravesada por una cruz sobre la cual puede leerse la palabra griega: «Yo soy». Cristo, con su mano derecha, bendice el agua, la purifica y la santifica para que se convierta en el agua bautismal, vivificante y santificada por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el agua significaba la muerte y la destrucción. Y así es como se nos presenta, por ejemplo, en el diluvio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se convierte en un símbolo de la vida. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado
a la resurrección de la vida. El iconografiita resalta el vientre de Cristo, lugar de la formación del niño, para poner de relieve la relación de la matriz que une al hombre con Dios. Y es que Dios envió a su Hijo para que los hombres tengan vida en abundancia. La tela alrededor de sus caderas representa el sudario que envolverá a su cuerpo. Cristo aceptó libremente ser bautizado por Juan. Juan, esa voz que grita en el desierto y que prepara el camino del Señor, se presenta respetuosamente a la derecha de Cristo. Así parece decirle: soy yo quien debería ser bautizado por ti y no tú por mí. A cuya frase respondió Cristo: ahora obedece, pues así tiene que ser. Alégrate, oh llena de gracia, el Señor está contigo, ganaste el favor de Dios y darás a luz a un hijo al que llamarás Jesús. Yo soy la sirvienta del Señor, que todo sea para mí como tú has dicho. El icono de la Anunciación contiene el misterio de la redención en la cuna. Es un cuadro del Evangelio según Lucas, pues él fue el único que lo ha recogido. Cuando contemplamos este icono, vemos que irradia un haz de luz de múltiples colores, y tenemos la impresión de que la Virgen María, el Espíritu Santo y el ángel se mueven sobre la superficie, ya que al no tener profundidad, no podemos sumergirnos, sino que más bien tenemos la sensación de que ellos vengan hacia nosotros. El ángel, respetuosamente ante María, la Madre de Dios y la Reina de los Ángeles, aparece de pie mirándola, de una forma que se diría que están dialogando. El ángel Gabriel, cuyo nombre significa la fuerza y el poder de Dios, fue enviado por Dios para revelarle a María un gran misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Todopoderoso te cubrirá con su manto. Vas a ser la madre del Hijo de Dios, le darás a luz, y lo llamarás Jesús. María aparece de pie en posición de sumisión ante el trono. Inclina suavemente la cabeza para recibir con humildad y con fe la palabra de Dios. Y tiende su mano derecha al ángel como signo de que acepta con modestia su voluntad y dice: yo soy la sirvienta del Señor. Que todo sea para mí, como tú has dicho. Cristo tiene en su mano izquierda un pergamino que contiene la palabra escrita, caracterizada por ser la misma en su esencia y en su exégesis, porque es el Verbo de Dios. Con su mano derecha bendice el cosmos, señalando con sus dedos la unidad de la Santa Trinidad y su doble naturaleza, humana y divina. Se viste de un blanco dorado, símbolo a la vez de su resurrección y de su divinidad. De su presencia emana un resplandor luminoso que cubre la montaña.
como en todos los iconos, la cabeza de Cristo está coronada por una aureola cruciforme dorada sobre la que se puede leer en griego, «Yo soy Él», es decir, «Yo soy el Ser». En el icono Cristo está rodeado por varias aureolas de gloria. Una de ellas tiene la forma de una estrella resplandeciente e indica que es el Señor de todo el universo. Es el Señor del cielo porque eso nos indica la aureola circular. Y el Señor de la tierra porque la cuadrada indica los cuatro puntos cardinales. Y por fin, el Señor de los infiernos por el color pardo. La transfiguración muestra a Cristo en su divinidad, es decir, en su esencia. Él quiso voluntariamente renunciar a la gloria y adoptar la forma de un esclavo, tal como escribió Pablo. El misterio oculto durante siglos ha sido por fin revelado mediante tu admirable transfiguración ante Pedro, Santiago y Juan, los cuales, mientras estaban absortos en su asombro, salieron despavoridos al verte hablar con Moisés y Elías de tu pasión. Moisés y Elías aparecen en un alto rodeando al Señor y probando así que Él es el Dios de los vivos y de los muertos. El profeta Elías, que simboliza el mundo de los vivos, se asoma tras un torbellino en una carroza de fuego dejando su espíritu a Eliseo. Mientras que Moisés simboliza el mundo de los muertos porque murió antes de llegar a la tierra prometida. Asimismo, Moisés también representa la Pascua y el paso de la esclavitud a la libertad del Antiguo Testamento. Ascendente de Cristo, que nos eleva hacia el Padre. Vemos, en el corazón del segundo rayo, una paloma aureolada que simboliza el Espíritu Santo, y eso es porque juega un papel muy importante en la comunión de las tres personas. Esta paloma nos recuerda también aquella que le llevó a Noé el signo de la paz, preludio de la alianza de Dios y el hombre. Aquí, el Espíritu Santo significa la nueva alianza hecha por Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Cristo cargó los pecados del mundo y recibió de manos de Juan el bautismo con el fin de reconciliar a los penitentes con su Padre. Aceptó ser bautizado por Juan y reconoció que era uno de los grandes profetas y que por ello representa una llamada a la penitencia. Todos nosotros, bautizados en Cristo, con su muerte hemos sido bautizados para vivir una nueva vida como la de Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos para glorificar al Padre. He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo. Y al oír la voz, los apóstoles se tiraron por tierra. Esta es la escena que representa el icono de la transfiguración. Callémonos y contemplemos con recogimiento y devoción este cuadro de la transfiguración, pues estamos realmente ante la excelencia de Dios. La palabra transfiguración no significa que Jesús haya escondido su rostro humano tras uno divino, sino que su rostro humano ha pasado a ser divino para que nosotros veamos a Dios en una faz humana. En efecto, el rostro es el mismo hombre. Cristo, irradiando blancura, se viste de luz. La intensidad del brillo nos indica claramente que se trata de los rayos del Padre resplandeciente.
Has querido, oh Cristo, revelar tu gloria a tus discípulos para que al haber visto tus milagros no se asusten en el momento de tu pasión. Puede leerse la palabra griega, yo soy. Cristo, con su mano derecha, bendice el agua, la purifica y la santifica para que se convierta en el agua bautismal, vivificante y santificada por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el agua significaba la muerte y la destrucción, y así es como se nos presenta, por ejemplo, en el diluvio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se convierte en un símbolo de la vida. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado a la resurrección de la vida. El iconografiita resalta el vientre de Cristo, lugar de la formación del niño, para poner de relieve la relación de la matriz que une al hombre con Dios. Y es que Dios envió a su Hijo para que los hombres tengan vida en abundancia. La tela alrededor de sus caderas representa el sudario que envolverá a su cuerpo. Cristo aceptó libremente ser bautizado por Juan. Juan, esa voz que grita en el desierto y que prepara el camino del Señor, se presenta respetuosamente a la derecha de Cristo. Así parece decirle, soy yo quien debería ser bautizado por ti y no tú por mí. A cuya frase respondió Cristo, ahora obedece, pues así tiene que ser. Juan pone la mano derecha sobre la cabeza de Cristo, celebrando así el rito del bautismo, a la vez que señala a Cristo, quien carga con los pecados del mundo. Con su mano izquierda, Juan señala a una paloma, y esto demuestra que Juan presenció la Trinidad en su esplendor, vio el cielo abierto y vio la luz, y fue martirizado por su causa. Así fue como Juan anunció al quien iba a venir después de él, aquel que es más fuerte que él, y a quien iba a bautizar con el Espíritu. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan reconoció la divinidad de Cristo, se la mostró a los demás y profesó que era el Hijo de Dios. Después desapareció. Con humildad y con fe, la palabra de Dios. Y tiende su mano derecha al ángel, como signo de que acepta, con modestia, su voluntad, y dice, yo soy la sirvienta del Señor, que todo sea para mí, como tú has dicho. En su mano izquierda, María tiene un huso envuelto en hilo de lana. Como la oveja da su lana para vestir al hombre, así la Virgen da su cuerpo y su sangre para vestir de humanidad al Hijo Eterno del Padre. Su rostro es tan transparente que no parece terrestre. Sus grandes ojos abiertos, espejo del alma, lo iluminan, mientras que sus orejas, el medio para comunicar con el mundo, están cubiertas tras una pañoleta. María está vestida de azul, símbolo de su humanidad, a la vez que envuelta en un manto púrpura, símbolo de que ha participado con lo divino derivado de su Hijo Jesús. La Virgen está de pie cerca de un árbol, y parece que de sus embriones nutra al árbol, que es el árbol de la vida. Esta postura profetiza la postura que tomará después a los pies de la cruz. Con la tela roja que cuelga de lo alto de la torre,
el autor ha querido recrear la tienda del encuentro del Antiguo Testamento, allí donde Dios recibía a su pueblo. Mientras que en el Nuevo Testamento, detrás de los personajes, vemos una morada o un templo que nos recuerda la habitación permanente de Dios, así como nos indica que el milagro de la Anunciación tuvo lugar en ese lugar. ¿Acaso Lucas no nos dice que el ángel entró en casa de María? El brazo derecho del ángel que está extendido hacia la Virgen María es una prueba de la fuerza del amor del Padre, quien a través de ella ha dado su Hijo al mundo. Sus tres dedos abiertos simbolizan la Santa Trinidad, mientras que los otros dos, los que están doblados, simbolizan las dos naturalezas de Cristo, la divina y la del hombre encarnado en el interior de María. No subo a la Jerusalén de la tierra para sacrificarme, sino a mi Padre y mi Dios, que es el vuestro, para llevaros conmigo a la alta Jerusalén del reino de los cielos. El icono de la entrada mesiánica en Jerusalén expresa la voluntad de Cristo por completar lo que dijo el profeta Zacarías. Oh Jerusalén, ya viene vuestro rey montando en un borrico. Vemos, como indica el Evangelio, a Cristo montando en un borrico como se sienta un rey en el trono. Nos mira y un semblante triste cubre su rostro. La alegría aparente no lo engaña porque sabe la traición que lo espera. Su tristeza no es producto del miedo a la muerte, pues se dirige a ella por libre elección, sino que tiene su origen en la reciedumbre de los corazones que se niegan a entender y que niegan expresamente la misión de Dios. Como en todos los iconos, vemos alrededor de la cabeza de Cristo una aureola luminosa sobre la que hay una cruz con tres letras griegas que significan «Yo soy Él», es decir, el Ser, y al Ser nadie le da la existencia, puesto que es el manantial rebosante de vida. Cristo bendice a la multitud con la mano derecha, y con la forma de los dedos alude a la unidad de la Trinidad. En la mano izquierda lleva el Antiguo Testamento, certificando que Él es el realizador de las profecías, como recogió Isaías. El Rey de la Paz, hijo de Josué. ¿Acaso no habló el profeta Zacarías de un rey apacible montando sobre un borrico? El asno que llevaba Jesús no era de su propiedad, sino que los discípulos lo pidieron prestado para la ocasión, y nadie lo había montado antes que Cristo, según lo que nos refiere el Evangelio de Marcos. Id al pueblo, y al entrar, encontraréis un asno que nadie ha montado todavía. Desatadlo. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén, cuna de la Santa Madre Iglesia. Observando bien este icono de la Transfiguración, hallamos un contraste patente entre la calma serena de Cristo y su tranquilidad celeste, por un lado, que son signos de la paz por estar custodiado por Moisés y Elías, y por otro la turbación humana de los apóstoles puesta de manifiesto en la torpeza de sus gestos. Este contraste demuestra la diferencia infinita que existe entre la tranquilidad divina y la turbación humana.
En el icono las montañas representan los dos testamentos. Las dos montañas donde están Moisés y Elías son el Antiguo Testamento. Mientras que la montaña en la que está Cristo es el Nuevo, y es donde observamos que florece la vida para decir que Cristo es la primavera eterna de la Iglesia. El icono de la Transfiguración confirma la veracidad de lo que sucedió en la Villa Cesarea de Filipus, donde Pedro confesó que Jesús era el Hijo vivo de Dios, y esto acaeció 6 días después de la Transfiguración, cuando escuchó al Padre decir: «He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo». El icono también anuncia la muerte y la resurrección de Cristo. La resurrección se hace patente mediante sus vestimentas blancas, y la pasión se percibe a través de la actitud de los apóstoles, que nos recuerda cuando se quedaron dormidos en el Monte de los Olivos. No levantéis vuestros ojos hacia mí en el resplandor de la luz. Yo estoy entre vosotros en vuestra miseria y en vuestras inquietudes. Intentad pues encontrarles una solución, tomando fuerza de la visión que os produce la Transfiguración. No temáis pues, yo estoy con vosotros. ¿Qué contradicción más extraña? Un rey que viene en asno, humilde, porque es el rey de la paz, el rey de Jerusalén, el justo Mesías, el profeta esperado que anunciaron los profetas de la antigua alianza. Este icono nos muestra la grieta de un gran peñasco en el cual se cuela el agua del Jordán, lugar del bautismo de Cristo. Jesús está de pie, signo de su resurrección, porque el bautismo alude a su muerte y a su resurrección. En efecto, con su descenso al agua, símbolo de su muerte, nosotros morimos con él. Y con su salida del agua, símbolo de su resurrección, nosotros resucitamos con él. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado a la resurrección de la vida. Cristo está de pie en medio de las aguas, como si lo hubiesen arrojado dentro de una tumba líquida. Sentimos como si nos alzase hacia el Padre, uniendo así el mundo de los hombres con el de Dios, mediante la unión del Verbo encarnado con las aguas, que son un elemento del universo y por lo tanto simbolizan la vida y la humanidad. El color dorado que se ve en la parte superior del icono simboliza el trono de Dios, el cielo, de donde una voz afirmará: «He aquí a mi Hijo bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias». El desnudo de Cristo nos recuerda al hombre delante del pecado. Cristo será el nuevo Adán, el rey del universo y la imagen de Dios. La serenidad cubre su rostro.
y su cabeza está rodeada por una aureola luminosa, atravesada por una cruz sobre la cual puede leerse la palabra griega: Yo soy. Con el fin de reconciliar a los penitentes con su padre, aceptó ser bautizado por Juan y reconoció que era uno de los grandes profetas y que por ello representa una llamada a la penitencia. Todos nosotros, bautizados en Cristo, con su muerte hemos sido bautizados para vivir una nueva vida como la de Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos para glorificar al Padre. He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo. Y al oír la voz, los apóstoles se tiraron por tierra. Esta es la escena que representa el icono de la Transfiguración. Callémonos y contemplemos con recogimiento y devoción este cuadro de la Transfiguración, pues estamos realmente ante la excelencia de Dios. La palabra transfiguración no significa que Jesús haya escondido su rostro humano tras uno divino, sino que su rostro humano ha pasado a ser divino para que nosotros veamos a Dios en una faz humana. En efecto, el rostro es el mismo hombre. Cristo, irradiando blancura, se viste de luz. La intensidad del brillo nos indica claramente que se trata de los rayos del Padre resplandeciente. Has querido, oh Cristo, revelar tu gloria a tus discípulos para que al haber visto tus milagros no se asusten en el momento de tu pasión. Puede leerse la palabra griega: Yo soy. Cristo, con su mano derecha, bendice el agua, la purifica y la santifica para que se convierta en el agua bautismal, vivificante y santificada por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el agua significaba la muerte y la destrucción, y así es como se nos presenta, por ejemplo, en el diluvio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se convierte en un símbolo de la vida. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado . Alégrate, oh llena de gracia. El Señor está contigo. Ganaste el favor de Dios y darás a luz a un hijo al que llamarás Jesús. Yo soy la sirvienta del Señor. Que todo sea para mí como tú has dicho. El icono de la Anunciación contiene el misterio de la redención en la cuna. Es un cuadro del Evangelio según Lucas, pues él fue el único que lo ha recogido. Cuando contemplamos este icono, vemos que irradia un haz de luz de múltiples colores, y tenemos la impresión de que la Virgen María, el Espíritu Santo y el ángel se mueven sobre la superficie, ya que al no tener profundidad, no podemos sumergirnos, sino que más bien tenemos la sensación de que ellos vengan hacia nosotros.
El ángel, respetuosamente ante María, la Madre de Dios y la Reina de los Ángeles, aparece de pie mirándola, de una forma que se diría que están dialogando. El ángel Gabriel, cuyo nombre significa la fuerza y el poder de Dios, fue enviado por Dios para revelarle a María un gran misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Todopoderoso te cubrirá con su manto. Vas a ser la madre del Hijo de Dios. Le darás a luz y lo llamarás Jesús. María aparece de pie en posición de sumisión ante el trono. Inclina suavemente la cabeza para recibir con humildad y con fe la palabra de Dios. Y tiende su mano derecha al ángel como signo de que acepta con modestia su voluntad y dice: Yo soy la sirvienta del Señor, que todo sea para mí, como tú has dicho. El tercero, al borde del camino, simboliza al ciego Arija, diciendo: Oh, hijo de David, apiádate de mí. Y por último, el cuarto, extiende la ropa para que el Señor se la santifique al pasar. ¡Ay de esta infancia! Y su cabeza está rodeada por una aureola luminosa, atravesada por una cruz sobre la cual puede leerse la palabra griega: Yo soy. Cristo, con su mano derecha, bendice el agua, la purifica y la santifica para que se convierta en el agua bautismal, vivificante y santificada por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el agua significaba la muerte y la destrucción, y así es como se nos presenta, por ejemplo, en el diluvio. Sin embargo,
en el Nuevo Testamento se convierte en un símbolo de la vida. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado a la resurrección de la vida. El iconografiita resalta el vientre de Cristo, lugar de la formación del niño, para poner de relieve la relación de la matriz que une al hombre con Dios. Y es que Dios envió a su Hijo para que los hombres tengan vida en abundancia. La tela alrededor de sus caderas representa el sudario que envolverá a su cuerpo. Cristo aceptó libremente ser bautizado por Juan. Juan, esa voz que grita en el desierto y que prepara el camino del Señor, se presenta respetuosamente a la derecha de Cristo. Así parece decirle: soy yo quien debería ser bautizado por ti y no tú por mí. A cuya frase respondió Cristo: ahora obedece, pues así tiene que ser. Juan pone la mano derecha sobre la cabeza de Cristo, celebrando así el rito del bautismo, a la vez que señala a Cristo, quien carga con los pecados del mundo. Con su mano izquierda, Juan señala a una paloma, y esto demuestra que Juan presenció la Trinidad en su esplendor, vio el cielo abierto y vio la luz, y fue martirizado por su causa. Así fue como Juan anunció al quien iba a venir después de él, aquel que es más fuerte que él y a quien iba a bautizar con el Espíritu. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan reconoció la divinidad de Cristo, se la mostró. El icono de la Anunciación contiene el misterio de la redención en la cuna. Es un cuadro del Evangelio según Lucas, pues él fue el único que lo ha recogido. Cuando contemplamos este icono, vemos que irradia un haz de luz de múltiples colores, y tenemos la impresión de que la Virgen María, el Espíritu Santo y el ángel se mueven sobre la superficie, ya que al no tener profundidad, no podemos sumergirnos, sino que más bien tenemos la sensación de que ellos vengan hacia nosotros. El ángel, respetuosamente ante María, la Madre de Dios y la Reina de los Ángeles, aparece de pie mirándola, de una forma que se diría que están dialogando. El ángel Gabriel, cuyo nombre significa la fuerza y el poder de Dios, fue enviado por Dios para revelarle a María un gran misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Todopoderoso te cubrirá con su manto. Vas a ser la madre del Hijo de Dios, le darás a luz y lo llamarás Jesús. María aparece de pie en posición de sumisión ante el trono. Inclina suavemente la cabeza para recibir con humildad y con fe la palabra de Dios. Y tiende su mano derecha al ángel como signo de que acepta con modestia su voluntad y dice: yo soy la sirvienta del Señor, que todo sea para mí como tú has dicho. Cristo tiene en su mano izquierda un pergamino que contiene la palabra escrita, caracterizada por ser la misma en su esencia y en su exégesis, porque es el Verbo de Dios. Con su mano derecha bendice el cosmos, señalando con sus dedos la unidad de la Santa Trinidad y su doble naturaleza, humana y divina. Se viste de un blanco dorado, símbolo a la vez de su resurrección y de su divinidad.
De su presencia emana un resplandor luminoso que cubre la montaña. Como en todos los iconos, la cabeza de Cristo está coronada. Nutra al árbol, que es el árbol de la vida. Esta postura profetiza la postura que tomará después a los pies de la cruz. Con la tela roja que cuelga de lo alto de la torre, el autor ha querido recrear la tienda del encuentro del Antiguo Testamento, allí donde Dios recibía a su pueblo. Mientras que en el Nuevo Testamento, detrás de los personajes, vemos una morada o un templo que nos recuerda la habitación permanente de Dios, así como nos indica que el milagro de la Anunciación tuvo lugar en ese lugar. ¿Acaso Lucas no nos dice que el ángel entró en casa de María? El brazo derecho del ángel que está extendido hacia la Virgen María es una prueba de la fuerza del amor del Padre, quien a través de ella ha dado su Hijo al mundo. Sus tres dedos abiertos simbolizan la Santa Trinidad, mientras que los otros dos, los que están doblados, simbolizan las dos naturalezas de Cristo, la divina y la del hombre encarnado en el interior de María. No subo a la Jerusalén de la tierra para sacrificarme, sino a mi Padre y mi Dios, que es el vuestro, para llevaros conmigo a la alta Jerusalén del reino de los cielos. El icono de la entrada mesiánica en Jerusalén expresa la voluntad de Cristo por completar lo que dijo el profeta Zacarías. Oh Jerusalén, ya viene vuestro rey montando en un borrico. Vemos, como indica el Evangelio, a Cristo montando en un borrico como se sienta un rey en el trono. Nos mira y un semblante triste cubre su rostro. La alegría aparente no lo engaña porque sabe la traición que lo espera. Su tristeza no es producto del miedo a la muerte, pues se dirige a ella por libre elección, sino que tiene su origen en la reciedumbre de los corazones, mientras que la montaña en la que está Cristo es el nuevo. Y es donde observamos que florece la vida para decir que Cristo es la primavera eterna de la Iglesia. El icono de la Transfiguración confirma la veracidad de lo que sucedió en la Villa Cesárea de Filipus, donde Pedro confesó que Jesús era el Hijo vivo de Dios, y esto acaeció 6 días después de la Transfiguración, cuando escuchó al Padre decir: «He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo». El icono también anuncia la muerte y la resurrección de Cristo. La resurrección se hace patente mediante sus vestimentas blancas y la pasión se percibe a través de la actitud de los apóstoles, que nos recuerda cuando se quedaron dormidos en el Monte de los Olivos. No levantéis vuestros ojos hacia mí en el resplandor de la luz. Yo estoy entre vosotros en vuestra miseria y en vuestras inquietudes. Intentad pues encontrarles una solución, tomando fuerza de la visión que os produce la Transfiguración. No temáis pues, yo estoy con vosotros. ¿Qué contradicción más extraña? Un rey que viene en asno, humilde, porque es el rey de la paz, el rey de Jerusalén, el justo Mesías, el profeta esperado que anunciaron los profetas de la antigua alianza.
la llegada de la Pascua, Cristo subió a Jerusalén, ciudad de la paz, sin preocuparse por la muerte, y dijo: no subo a la Jerusalén de la tierra para sacrificarme, sino a mi Padre y mi Dios, que es el vuestro, para llevaros conmigo a la alta Jerusalén del reino de los cielos. El icono de la entrada mesiánica en Jerusalén expresa la voluntad de Cristo por completar lo que dijo el profeta Zacarías: oh Jerusalén, ya viene vuestro rey montando en un borrico de los mayores. Uno de ellos se interesa por el burro. Otro corta ramas sobre el árbol para celebrar el festival, en una escena que nos recuerda la honradez y la pureza de corazón. El tercero, al borde del camino, simboliza al ciego Arija, diciendo: oh, hijo de David, apiádate de mí. Y por último, el cuarto extiende la ropa para que el Señor se la santifique al pasar. ¡Ay de esta infancia! ¿Cómo ansía los dichos del Señor? ¿Y con qué facilidad penetran las enseñanzas en sus jóvenes corazones? Un mandamiento de Cristo a los adultos fue: llamad a los niños y que vengan a mí. Por eso, esta es la fiesta de la infancia, inocente y clara. A la izquierda de Cristo y detrás de las piedras que nos recuerdan al Monte de los Olivos, hay un árbol. Parece como si Jesús estuviese cerca de su tronco, en lo que es una anticipación de la madera de la cruz sobre la que será crucificado. La ciudad de Jerusalén se ve en el icono a través de una de las puertas de su muralla, y aparecen cúpulas y templos. En el centro de la ciudad podemos apreciar la cúpula de la Iglesia de la Resurrección, que indica la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, así como lo es del sacrificio pascual y del antiguo templo del que Cristo dijo: destruid este templo, y yo levantaré otro en 3 días. Con estas palabras se refería al templo de su cuerpo, tal y como nos lo explicó San Juan. El icono de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén llama a la felicidad que precede a la catástrofe y anuncia de antemano la alegría de la verdadera resurrección, mediante la cual el Señor entra en la Jerusalén celestial. Al entrar en Jerusalén, el Señor inaugura el reino de la paz, el reino edificado sobre la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Con la tela roja que cuelga de lo alto de la torre, el autor ha querido recrear la tienda del encuentro del Antiguo Testamento, allí donde Dios recibía a su pueblo. Mientras que en el Nuevo Testamento, detrás de los personajes, vemos una morada o un templo que nos recuerda la habitación permanente de Dios, así como nos indica que el milagro de la Anunciación tuvo lugar en ese lugar. ¿Acaso Lucas no nos dice que el ángel entró en casa de María? El brazo derecho del ángel que está extendido hacia la Virgen María es una prueba de la fuerza del amor del Padre, quien a través de ella ha dado su Hijo al mundo. Sus 3 dedos abiertos simbolizan la Santa Trinidad,
mientras que los otros dos, los que están doblados, simbolizan las dos naturalezas de Cristo, la divina y la del hombre encarnado en el interior de María. No subo a la Jerusalén de la tierra para sacrificarme, sino a mi Padre y mi Dios, que es el vuestro, para llevaros conmigo a la alta Jerusalén del reino de los cielos. El icono de la entrada mesiánica en Jerusalén expresa la voluntad de Cristo por completar lo que dijo el profeta Zacarías. Oh Jerusalén, ya viene vuestro rey montando en un borrico. Vemos, como indica el Evangelio, a Cristo montando en un borrico, como se sienta un rey en el trono. Nos mira y un semblante triste cubre su rostro. La alegría aparente no lo engaña porque sabe la traición que lo espera. Su tristeza no es producto del miedo a la muerte, pues se dirige a ella por libre elección, sino que tiene su origen en la reciedumbre de los corazones que se niegan a entender y que niegan expresamente la misión de Dios. Como en todos los iconos, vemos alrededor de la cabeza de Cristo una aureola. Un mandamiento de Cristo a los adultos fue: llamad a los niños y que vengan a mí. Por eso, esta es la fiesta de la infancia, inocente y clara. A la izquierda de Cristo y detrás de las piedras que nos recuerdan al Monte de los Olivos, hay un árbol. Parece como si Jesús estuviese cerca de su tronco, en lo que es una anticipación de la madera de la cruz sobre la que será crucificado. La ciudad de Jerusalén se ve en el icono a través de una de las puertas de su muralla, y aparecen cúpulas y templos. En el centro de la ciudad podemos apreciar la cúpula de la Iglesia de la Resurrección, que indica la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, así como lo es del sacrificio pascual y del antiguo templo del que Cristo dijo: destruid este templo, y yo levantaré otro en 3 días. Con estas palabras se refería al templo de su cuerpo, tal y como nos lo explicó San Juan. El icono de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén llama a la felicidad que precede a la catástrofe y anuncia de antemano la alegría de la verdadera resurrección, mediante la cual el Señor entra en la Jerusalén celestial. Al entrar en Jerusalén, el Señor inaugura el reino de la paz. El reino edificado sobre la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Ilumina, ilumina, oh nueva Jerusalén, porque la gloria del Señor se ha asomado en ti. Cristo y sus seguidores se dirigen de Betania a Jerusalén. Y cuando el comité se acerca a la cuesta del Monte de los Olivos, todos los discípulos, con semblantes marcados por el miedo y el estupor, empiezan a gritar y a loar a Dios en voz alta, según nos cuenta San Lucas: que Dios bendiga a quien viene en su nombre. El Señor inaugura el reino de la paz.
el reino edificado sobre la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Ilumina, ilumina, oh Nueva Jerusalén, porque la gloria del Señor se ha asomado en ti. Cristo y sus seguidores se dirigen de Betania a Jerusalén. Y cuando el comité se acerca a la cuesta del Monte de los Olivos, todos los discípulos, con semblantes marcados por el miedo y el estupor, empiezan a gritar y a loar a Dios en voz alta, según nos cuenta San Lucas. Que Dios bendiga a quien viene en su nombre. Las voces de los que acompañan a Cristo se funden con las de los que lo reciben saliendo de la ciudad. Hosanna, y llevan ramas de palmera como signo de victoria. La multitud grita, Hosanna, porque vio el milagro de la resurrección de Lázaro. Y aquí es donde se encuentra la relación entre la resurrección de Lázaro y el Domingo de Ramos. El origen de la fiesta de Ramos viene de la palabra griega Hosanna, o de la palabra aramea Hushaana, que significa, sálvanos, Señor. Frente a la comitiva de Cristo están los que salen del templo para recibirlos. Representan a los fariseos, a quienes esta demostración popular inquietaba mucho. Así que le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Cristo respondió, Os aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Con estas palabras Jesucristo quiso decir que las piedras son mejores que los corazones insensibles y faltos de fe. Ante el asombro y el miedo de los discípulos, y ante la hipocresía de los fariseos que tendieron una trampa para deshacerse de Jesús, vemos a los niños ajenos a los problemas e intrigas de los mayores. Uno de ellos se interesa por el burro. Otro corta ramas sobre el árbol para... Y eso es porque juega un papel muy importante en la comunión de las tres personas. Esta paloma nos recuerda también aquella que le llevó a Noé el signo de la paz, preludio de la alianza de Dios y el hombre. Aquí, el Espíritu Santo significa la nueva alianza hecha por Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Cristo cargó los pecados del mundo y recibió de manos de Juan el bautismo con el fin de reconciliar a los penitentes con su Padre. Aceptó ser bautizado por Juan y reconoció que era uno de los grandes profetas y que por ello representa una llamada a la penitencia. Todos nosotros, bautizados en Cristo, con su muerte hemos sido bautizados para vivir una nueva vida como la de Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos para glorificar al Padre. He aquí a mi bien amado Hijo, escuchadlo. Y al oír la voz, los apóstoles se tiraron por tierra. Esta es la escena que representa el icono de la Transfiguración. Callémonos y contemplemos con recogimiento y devoción este cuadro de la Transfiguración, pues estamos realmente ante la excelencia de Dios. La palabra Transfiguración no significa que Jesús haya escondido su rostro humano tras uno divino.
sino que su rostro humano ha pasado a ser divino para que nosotros veamos a Dios en una faz humana. En efecto, el rostro es el mismo hombre. Cristo, irradiando blancura, se viste de luz. La intensidad del brillo nos indica claramente que se trata de los rayos del Padre resplandeciente. Has querido, oh Cristo, revelar tu gloria a tus discípulos para que al haber visto tus milagros no se asusten en el momento de tu pasión. Puede leerse la palabra griega, yo soy. Cristo, con su mano derecha, vemos en lo alto del icono un cuarto de círculo. Tres rayos emanan de él como símbolo de la presencia de la Trinidad de Dios. El rayo del centro, que llegando hasta el árbol se dirige a María, simboliza la segunda persona de la Trinidad que está encarnada. El asiento que está detrás de María simboliza el trono de David, de quien ella es descendiente. El color rojo con el que está cubierto este trono nos dice que el rey que se siente en él será el Dios Salvador. En cuanto al color verde del trasfondo del icono, nos revela la renovación de la creación. En este icono dominan las líneas verticales que nos empujan hacia arriba. Incluso el árbol reverente no es ajeno a este impulso y se eleva hacia lo alto. Sin embargo, la mano derecha del ángel traza una línea horizontal, subrayando así el equilibrio en la composición del icono. La anunciación se ha completado. María ya no pertenece más a sí misma, sino al Hijo de Dios que se encarnó en su seno. Dios hizo de ella la imagen fecunda de la Iglesia, que esposó esplendorosamente, sin pecado y sin mancha. Este icono nos muestra la grieta de un gran peñasco en el cual se cuela el agua del Jordán, lugar del bautismo de Cristo. Jesús está de pie, signo de su resurrección, porque el bautismo alude a su muerte y a su resurrección. En efecto, con su descenso al agua, símbolo de su muerte, nosotros morimos con él. Y con su salida del agua, símbolo de su resurrección. Este icono nos muestra la grieta de un gran peñasco en el cual se cuela el agua del Jordán, lugar del bautismo de Cristo. Jesús está de pie, signo de su resurrección, porque el bautismo alude a su muerte y a su resurrección. En efecto, con su descenso al agua, símbolo de su muerte, nosotros morimos con él. Y con su salida del agua, símbolo de su resurrección, nosotros resucitamos con él. Así, con el bautismo, nosotros pasamos de la muerte del pecado
a la resurrección de la vida. Cristo está de pie en medio de las aguas, como si lo hubiesen arrojado dentro de una tumba líquida. Sentimos como si nos alzase hacia el Padre, uniendo así el mundo de los hombres con el de Dios, mediante la unión del Verbo encarnado con las aguas, que son un elemento del universo y por lo tanto simbolizan la vida y la humanidad. El color dorado que se ve en la parte superior del icono simboliza el trono de Dios, el cielo, de donde una voz afirmará: «He aquí a mi Hijo bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias». El desnudo de Cristo nos recuerda al hombre delante del pecado. Cristo será el nuevo Adán, el Rey del Universo y la imagen de Dios. La serenidad cubre su rostro y su cabeza está rodeada por una aureola luminosa, atravesada por una cruz sobre la cual puede leerse la palabra griega: «Yo soy». Cristo, con su mano derecha, bendice el agua, la purifica y la santifica para que se convierta en el agua bautismal, vivificante y santificada por la acción.